Cuando anunciamos la dosis de refuerzo, indicamos que no se necesitaría registro previo. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores, no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Entonces, si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tienen su comprobante. Entonces, es importante que se registren. La mecánica es muy simple y es, como lo hemos comentado, en el portal Mi Vacuna. Solo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio. El propio sistema emite una papeleta. Esa papeleta hay que conservarla. Ya viene el nombre preimpreso y en el centro de vacunación se agregan los datos de la inmunización y ese es el comprobante que será válido.